Bueno, familia, ¿qué les cuento? Pues esta vez estamos aquí en un lugar sagrado, un lugar religioso, fascinante y espectacular. Pues déjenme les cuento que después de haber manejado unas cuantas millas, pues acabo de llegar nada más y nada menos que es esto que es una catedral que está aquí en un cañón. Pues bueno, esto ahorita lo voy a platicar de lo que se trata esto, pero miren, rapidito, esto fue lo que es la entrada que en algún tiempo pues existió aquí. Tenía cerrado el señor Rutland Whaley, se llamaba, que en paz descanse. Pero miren pues qué belleza este cañón, está cortado y esta persona decidió hacer esto. Wow, miren lo que acabo de ver acá. Antes, primero que llegar acá, miren, les muestro de este lado lo que estoy viendo acá. No sé si sea parte de lo que era el campo espiritual o religioso de esta persona, pero no, parece ser que es un nidito, miren. Wow, qué hermoso. Pues algunos animalitos aquí han encontrado refugio o lugar para construir sus casitas y todo esto. Oh, wow, miren. No sé si hay algún animal escondido, miren. Tiene ya, parece ser como un nido de algún conejo o algo así. Pero bueno, como les decía, miren acá de este lado, qué impresionante, no lo puedo creer. Wow, miren. Señor Roland Wheeler. Wow, miren. Esta es una entrada como de un baño. No sé qué. Oh, miren, tenía switch para la luz. Pues tengo entendido que este señor tenía todos los servicios aquí. Wow, miren, pues aquí con cuidado porque aquí algunas veces hay, como saben, en el desierto lo que es las víboras. Miren aquí. Parece ser que alguien ya vino a hacer aquí fuego, miren. Pues aquí, yo creo que si alguien se anima a pasar la noche, que puede pasar, pero miren aquí. Vamos a ver si sale agua. No, ya no sale. No, ya. Pero tenía agua y todo eso, miren, para la luz. Pueden ver aquí, familia, que esto son como las avispas. Ponen esos niditos y todo eso. Miren, familia, esto pues es como que cemento. Miren. Lo que se llama chicken wire. Esto lo ponen para agarrar el cemento para que se mantenga. Miren, aquí está otro, familia. Wow, qué espectacular esto. Imagínense, miren esto. Es un panorama para que vean el medio de lo que es la nada, el desierto aquí. Y pues encontrar esto es fascinante, todo esto, miren. Igual aquí tenía todo eso, miren. Esto pues era ahora sí que un baño, miren, aquí está. Ya lo que en el tiempo estuvo, la gente ya ha destruido esto. Wow, no entiendo por qué la gente hace esto, si es para distracción para algunas personas. Es una lástima que las nuevas generaciones pues ya no vayan a poder disfrutar de estas ruinas. Cada vez la gente sigue destruyendo. Pienso que un lugar sagrado como esto deberían de respetar, aunque no sea de sus creencias. Yo creo que cada religión y creencia deberían empezar con respetar antes que nada. Miren aquí, ¿qué será esto? No sé si sea algo que tienen ahí, alguna imagen o algún Cristo. Familia, esto pues fue el sueño del señor Roland Whaley, que es originario de Iowa, como les decía. Este señor pues se movió a Las Vegas en 1929 para practicarle, y así en 1936 pues compró este cañón de 14,000 pies cuadrados. Pues esto está a la orilla del pueblo de Perham, y es donde decidió construir esta catedral. Oh, wow, pero miren, familia, esto es donde se alcanzan a ver estos agujeritos. Es donde las tarántulas construyen sus nidos. Oh, wow, miren, aquí está. Se pueden observar, miren. Pues siempre tener precaución, cuidado, porque como les digo, pues en los desiertos hay tarántulas, hay serpientes. Aunque pues tengo entendido que las tarántulas no atacan ni nada de eso. Pero bueno, hay quien quiere encontrar una. Yo pues yo le tengo miedo a las tarántulas, a las víboras y todo eso. Miren, miren aquí. Qué hermoso esto. Pues vamos a ver más para acá, familia. Miren, allá está el Cristo. Ahorita voy a llegar de aquel lado para ver, familia. Wow, es todo impresionante. Miren aquí. No sé si sea todavía parte de lo que era esto, pero parece ser que clavaron allí algo, algo que estaba deteniendo. Este lugar, familia, aquí lo que cruza de lado a lado, tenía un puente, era una pequeña réplica, lo que es el Golden Gate Bridge. Estas plantas tienen espinas y pican muy fuerte, no sé si las conocen. Ay, con cuidado, voy a pasar aquí. Pues el señor Roland
creó la idea de construir esta catedral en el año 1955. Miren aquí, no sé qué sería esto. Puede haber sido, ahí se ve que hay alambre, puede haber sido algún tipo de casa o algo donde se mantenían o se cubrían, yo creo, de lo cuando eran las lluvias y todo eso. Wow, miren familia, de este lado un marco donde parece ser que aquí había alguna imagen. Pues este señor Roland, después de una visita a Guatemala y él tuvo una experiencia con un temblor, fue lo que le inspiró a construir esta catedral, que fue en el año 1970. Ya tenía casi todo listo, pero seguía agregando cosas. Oh, wow, miren lo que está aquí. Dice, till we meet again at the Rainbow Bridge, que quiere decir hasta que nos vamos a encontrar en el puente del arco iris. No sé, tal vez aquí alguien murió y vino a dejar sus cenizas. Pues este lugar para muchas personas es un lugar sagrado, religioso. Wow, familia, miren, aquí está otro. Qué hermoso se ve este marco donde también tenía pues alguna de las imágenes. Pues tengo entendido que a este señor lo enterraron aquí. No sé si esto pueda ser su tumba o algo. Cierto que se ve que hay piedras como cuando hacen en las, les ponen las tumbas. Pues ya no hay nada que diga, no hay ningún letrero. Pero me parece ser como si fuera una tumba o algo así. Aquí se ve que era como la entradita. O hay escalones, pues aquí hay cemento, hay concreto. Wow, miren allá. ¿Alcanzan a ver este? Qué hermoso. Otro de los marcos donde tenían las imágenes. Una tranquilidad. Me imagino que este señor decidió este lugar. Pues cierto que algunas veces la gente quiere tener algún lugar espiritual para retirarse de lo que es la ciudad, los problemas y todas las cosas de la vida. Déjenme les muestro, miren, aquí está otro. ¿Alcanzan a ver? Miren, qué hermoso ahí. Escarbó para poner ahí otra de las imágenes. Pues miren, esto parece ser que es de todavía de la estaba de este señor. Miren ahí, tiene algunas unas varitas. ¿Qué es esto? Hay alguna florecita ahí, yo creo que alguien lo pone como de recuerdo, para recordar a alguien, todas esas cosas. Oh, miren aquí lo que está esto, miren, se alcanzan a ver. Es como, no sé si puede ser una bala, no sé, puede ser algo significado para alguna persona. Parece como una de cobre, como una bala. Pero lo voy a dejar aquí, porque aquí alguien lo dejó. Eso puede ser que tenga un significado para alguien, algún recuerdo de alguien que ha perdido la vida. Tal vez un balazo o algo así. Miren ahí arriba. Pueden observar este marco que está en este lado. Pues ahí como un nido. Voy a subir de arriba para ver si alcanzo a ver allá. Tal vez algún águila, algún halcón. Son los que hacen este tipo de nidos con varitas. Vienen acá. No sé si alcanzan a ver, si alcanza a ver aquí. Este también es otro, como otro marco. Pues no sé, con el reflejo del sol es un poco difícil de apreciar, pero ahí está. Esta, como pueden ver, miren, ya se está dividiendo. Esto con un movimiento de la tierra, cuando siga cayendo más agua o la lluvia, va a cortarse y va a caer. Como se puede ver acá de este lado también. Parece ser que se derrumbó una parte y cayó para acá. Esto puede haber sido de este lugar también. Pues al señor Roland, después de una visita a Guatemala y él tuvo una experiencia con un temblor, ya para el año 1970 ya tenía casi todo listo, pero seguía agregando cosas. Este cañón pues atraía a miles de visitantes que venían a Las Vegas y pues llegaban a este lugar. Pues en este lugar había un libro de registro donde la gente podía dejar sus comentarios y pues muchas personas decían que esto era más hermoso y espiritual que visitar Las Vegas. Pues imaginan venir aquí en lo que es el desierto, en medio de lo que es ahora sí que la nada. Y pues antes, en esos años, pues era mucho menos todavía. Pero miren de este lado, miren aquí. Esto aquí tenía el señor Roland una fuente. Miren, aquí se ve que tenía todo lo que es la alberca que caía el agua.
Ahí todavía se pueden ver algunos dibujos. Pues la gente ya ha rayado, como les digo, la gente no tiene respeto por esto, siendo que este es un lugar sagrado para este señor Roland y no respetan. Oh, wow, miren lo que está acá. Lo que va ahí. Es un lagartijito. Estaba tomando el sol. Perdón, lagartijito, no te quise molestar. Y mil disculpas. Pero voy a entrar aquí para poderles mostrar un poco más, acercarme un poco más a esta imagen que me llama la atención. Con el permiso del señor Roland, mil disculpas. Aquí miren. No sé, no se alcanza a distinguir mucho, pues por el reflejo del sol y todo eso. Pero miren, ahí se mira como una imagen. Algunas escrituras ahí se alcanza a ver que dice Serbon, o Maori, Moody, o Mooney. No se puede ya apreciar, no sé si sea este cuadro de ese tiempo o si alguien más lo haga escrito. Pero miren aquí, esto parece ser la imagen como de un Cristo. Tiene como una aura o algo así. Y aquí, y otros dibujos que la gente ya ha puesto. Miren, qué hermoso todo esto. Es una belleza aquí. Pueden imaginar en ese tiempo, a ver aquí una fuente, a ver, había agua aquí, qué impresionante con estos cañones, que pues es difícil que exista agua en esto, y pues este señor logró hacer esto aquí, es impresionante. Oh, wow. Miren, aquí se alcanza a ver que tenía luces, miren, algunos focos que alumbraban. Para este lugar, se pueden imaginar qué bellísimo se veía estas luces alumbrando hacia la cascada. Miren, aquí se puede ver todavía los tubos donde tenía lámparas o luces. Miren, ahí está todo esto, qué bello. Wow, miren, familia, todavía aquí está un cable eléctrico. Miren, de lo que fue ese tiempo, se pueden imaginar. Impresionante, miren, todavía existe algo aquí. Pues familia, y pues en una entrevista a este señor, al señor Roland, le preguntaron que por qué había decidido construir esto, y pues él les contestó que en el subconsciente de cada quien todos tenemos un propósito, y pues eso era su propósito en el subconsciente de él. Él decidió construir esto después de que tuvo la enfermedad de la fiebre del conejo, que casi lo lleva a la muerte. Fue cuando decidió que este era su propósito y pues construyó esto. Pero miren, familia, qué hermoso, qué belleza todo esto aquí. Wow, miren, aquí hay como un tipo de ventilación o algo. No sé si pueden apreciar ahí. Miren, todavía existen aquí los cables. De que esto, miren, pueden ahí ver, no sé, creo que era la caja de donde corría la electricidad o todo lo que era eléctrico, porque miren, son cables grandes, gruesos, tienen mucha corriente eléctrica. Pues sí, familia, después de su muerte de esta persona en 1994, pues sus familiares decidieron mantener por un tiempo esto. Pero pues ya no pudieron tiempo, no tuvieron dedicación y quisieron venderle esto al condado de Pahrump. Y pues Pahrump no tenía los fondos para comprar. Fue de la manera que quedó todo esto abandonado. Miren, familia, esto, otro de los marcos. Miren qué hermoso. Pues es una lástima que ya todo esto está destruido, pero déjenme acerco, este está un poco más acercarse. Miren, qué hermoso. Vamos a ver aquí todo esto. Este señor, esta visión que tenía, tan hermosa, espiritual. Pues miren, vamos a este lado para enseñarles lo que es esto. Miren qué belleza aquí. Esto pues era una réplica de lo que era el Cristo de los Andes. Miren qué belleza. Oh, wow, miren qué hay aquí. Oh, miren que hay aquí como una placa. Miren, déjenme acercar más, a ver si se puede. No sé si se puede apreciar con el sol, pero tiene una numeración
58928, que tiene PCS. No sé si sea algo de lo que esto percibe las varillas aquí. Tal vez sea algún registro de los que hicieron esta construcción. Todo eso, miren, aquí todavía se puede ver lo que era algún foco. Miren, esto es definitivamente de esa época, cuando esta persona tuvo esto, que tenía aquí alumbrado de luz todo esto. Qué hermoso aquí. Pues miren, este es el Cristo. Ahora ya la gente pues ha usado esto para tirar, miren. Pues esto me parece falta de respeto hacia esta imagen. Aunque no sea parte de tu creencia, pues definitivamente pienso que todas las religiones se trata de hacer el bien, y pues antes de hacer cualquier cosa, pues debes de tener respeto y dejar que cada quien crea por lo que crea, y empezar por respetar más que nada y hacer el bien. Si no es parte de tu religión, pues no sé, no entiendo por qué la gente, miren, le han tumbado la cabeza y las manos. Pues tiene, se puede ver ahí que tiene muchos, le han tirado balas y todo eso, lo han usado como tiro al blanco, que me parece una falta de respeto. Muy mal, cierto que pues, aunque la gente no crea, no debería ser así. Pues, ¿qué habla eso de las personas que hacen eso? Habla mal, porque no puedes destruir algo que no sea de tu pertenencia. Pero miren qué belleza, pues en un tiempo esto se ve visto espectacular. Se pueden imaginar qué belleza con luces, las imágenes, todo esto. Una tranquilidad, una cosa espiritual, bello. Miren aquí, no sé qué es para acá. Pues como pueden ver, se ha destruido todo esto. Todavía se alcanzan a ver algunas varillas que salen. Eso quiere decir que esto había todavía aquí construcción, y pues aquí hay más. Miren, de lo que era. No sé, las mangueras del agua, tal vez, que dirigían al baño o de la luz. Miren. Son los animalitos, no sé qué es. Como decía, la gente que viene a tirar, miren, aquí está la prueba de que viene a usar aquí. Wow. Creo que no se puede. Miren. Miren qué belleza. Familia. Estoy aquí. Mi familia, qué belleza. Este señor. Pues muchas gracias, señor Roland, por haber dejado esto aquí. Y gracias por haberme permitido venir. Mil gracias. Es un placer para mí haber conocido este lugar. Una belleza fascinante, espectacular. Todo eso. Bueno, familia, pues hemos llegado al final de este recorrido. Mil gracias por haberme acompañado. Ya saben que los quiero mucho. Mil gracias por su apoyo. No se les olvide suscribirse. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la pista, baby.